Él es Neil Harbinson, el primer cyborg reconocido por un gobierno. Tuvo una discapacidad visual cuando nació. Solo podía percibir los colores en escalas de grises. Por ello, se transformó en una especie de humano robot con dispositivos cibernéticos que mejoran sus capacidades, y se hizo instalar una antena en el cerebro que le permite escuchar los sonidos y ver todos los colores. Dicha antena fue diseñada por él mismo y le fue implantada por un cirujano en el cráneo. Con ella, Harbinson recibe imágenes, videos, música y hasta llamadas telefónicas directamente a su cabeza desde aparatos como teléfonos celulares. Neil es el primer hombre reconocido legalmente como un cyborg. De hecho, en 2004, consiguió que el gobierno británico aceptara su foto con la antena que lleva en la cabeza para renovar su pasaporte. En su faceta de activista, creó la Cyborg Foundation, una organización que defiende el derecho de los humanos a convertirse en cyborgs, incorporando tecnología a nuestros cuerpos. Desde nuestra plataforma multimedia, Karen González, Notiminuto.